Versus Media presenta Versus Podcast, el universo de los videojuegos bajo tu control. Si resulta que tu princesa siempre está en otro castillo, si te encuentras confundido porque nada es verdad y todo está permitido, si todos en la calle te gritan, morir es vivir, morir es vivir. Y cuando vas a dormir solo escuchas, es hora de ir a la cama, señor pez. Estás en el lugar correcto. Quédate y descubre que no eres el único que quiere salvar al mundo. Bienvenidos al podcast número 308 de Versus. Hoy es 13 de julio del 2022. Y bueno, vamos a tener un podcast express de esos que le gustan a Johnny, al patrón. Entonces, y de hecho fue por petición de Johnny, entonces vámonos en chinga. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué has estado jugando? Con tus sentimientos, chavo. Eso ya lo sé, además. Qué bueno que no dijiste con mi virginidad. Me hubiese preocupado más. ¿Cómo juegas con lo que? ¿Cómo juegas con? He jugado Cuphead de Delicious Last Course. Y que, un poquito. Que por cierto ya superó el millón de ventas también. A ver. Nice. Y y Brave Souls. Brave Swordsman Musashi. Brave Fencer Musashi. Pencer. Mira, Johnny, sí. Si vas a decir las cosas, al menos dilas bien, ¿no? Edúcate. Perdón. Damn, pero sí es Brave Pencer Musashi. El valiente esgrimista, la leyenda de Musashi. No dice leyenda, perdón. Ah, no, pero es que así es el título en español. ¿What? ¿Sí? Alex, también estás mal. El título en español es Pepe Musasho y sus carabineros. Ese es el que están jugando entre todos, ¿no? Creo que Sasai lo está jugando o Said no. No, Said no. Said ya están otras cosas y ahí lo dejamos en paz. Ey, espérenme que mi perro está yendo directamente a agarrar el cable que no debería. Que por cierto ya se masticó mi cable cargador de mi teléfono que no tiene ni 2 meses de nuevo. Lol. Pero es el de ese emulador que están jugando, ¿no? Yo creo que llevan como 3 podcasts que van hablando de eso. Pues yo lo estaba jugando en el Play 3 con el disco original. Y luego probé el emulador que me dijo Johnny y se veía mejor. Y dije, holy fuck. Y me cambié, lo empecé a jugar en el Xbox. Yo estoy jugando con una copia original. Porque yo tengo un disc drive. Desde el dock. ¿Cómo? Jugando con el emulador, pero desde el disco. Okay. Yo mejor no digo. Sí, mejor no. Va, y tú, Alex, aprovechando que has estado jugando. Pues, justo estaba hablando de eso antes de que llegaras. Pues no mucho. Durante no media mucho hora tiempo. Que te esperamos, por cierto. 40 minutos, por favor. pues no mucho, poquito Dark Souls, como todas las veces. Y un poquito al Clone Hero, no sé si lo ubican. Es básicamente un Guitar Hero para computador en el que puedes descargar varias canciones que la gente crea. O tú puedes crear tus propias canciones. Está muy chido. Nice. Yo no lo he jugado, pero lo he visto. Perdón que hablo así, pero estaba comiendo. Es donde pone más cumbias y cosas así, ¿no? Sí. Se volvió un hit hace unos meses en Facebook Gaming, de hecho. No sé si sigue siendo. ¿Cuál? Pues yo cuando lo empecé a seguir fue hace ya como 3 años. Uh-huh. Llegó muy tarde. Llegó muy tarde la fama en Facebook. Digo, a mí me apareció, no sé si desde ese momento
hace 3 años era famoso, pero a mí me aparecieron los videos, recuerdo, hace unos cuantos meses. Creo que de hecho había una, por ahí había leído algo de que un güey que supuestamente era bien chido, resulta que estaba haciendo chafa. No, así hay muchos. Hay muchos que hasta tienen según sus récords y al final todo era mentira. Todo se derrumbó dentro de mí. Pues no sé si dentro de ti, pero... Ahora ya empezamos. No es por nada, pero tú solito te pusiste. ¿Para qué llegas tarde? Güey, yo estaba cantando una de José José. Eso te pasa por llegar tarde, güey. No, pues aquí es que todos los que llegan temprano. Bueno, a ti no te puedo decir nada, Michel. Tú eres el único que llega temprano. Yo fui el primero. Eres el único que siempre me contesta. Yo también te contesté. Ya no te voy a contestar, porque todo el mundo te vas a quejar. Tony, tienes que aceptar que los últimos 6 meses, literal, nos escribías una vez a la semana, si acaso. Pero no tengo estilo, sino a todos. Ahí tienes razón. Es parejo. Ahorita te está consintiendo. Sí. Lo recuerdo. No. I was the only ones, and now I'm another workhorse. La verdad es que Tony nos va a hablar del documental en el que protagoniza en HBO Max, ¿verdad, Tony? No, Daryl, empiezas con el boxeo. ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué has estado jugando? Bien, bien. Pues he estado jugando... Nada, realmente estaba leyendo cositas, pero pues nada, así que digas que un juego... No he probado nada, más que... Preferencia Musashi, como ya lo hemos dicho, creo que tres podcasts y nos hemos pasado del primer pinche capítulo. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué no han pasado el primer capítulo? Ah, porque no nos hemos visto y pues supongo que porque Johnny nunca tiene tiempo. Pero y... o sea, lo están jugando, se conectan y lo juegan todos al mismo tiempo. No, nos ponemos de acuerdo hasta dónde llegamos. Ah, ok. Uh-huh. Y pues ya, realmente eso no ha jugado nada. Siguiente. Pues ya son todos. Yo tampoco estaba jugando nada, algo realmente, unas cuantas partidas de Fortnite. Nada más con estaba jugando con Nintendo, ¿verdad? Dejando que te manipulen. No, realmente digo, no he estado jugando mucho, he estado en otras cosas, he estado jugando unas cuantas partidas de Fortnite, jugué un poquito de Xenoblade, muy muy poquito realmente, y un poquito de Clonoa. ¿A este paso no lo vas a acabar antes que salga? No, obviamente no lo voy a acabar antes que salga. Espero la próxima semana. El que no quisiste comprar. Ajá. Espero la próxima semana poder dedicarle más tiempo, pero no, obviamente no lo voy a acabar antes de que salga. Y aunque lo acabe antes de que salga, no voy a jugar el 3 apenas salga y tampoco lo voy a acabar. O sea, muy seguramente lo voy a empezar a jugar finales de año. Pero sí, realmente no he estado jugando mucho más allá de unas cuantas partidas de Fortnite y un poquito de Xenoblade, un poquito de Clonoa creo que se llamaba. Y ya realmente no es todo. Pero sí, justamente hablando de lo de Nintendo, de que cuando te dejan comprar cosas porque se le hincha. No sé, ahí corríjanme. Según yo, solo fue el anuncio de Bayonetta. No hubo un Nintendo Direct. Porque luego en Twitter me pasó a ver que había un Nintendo Direct o era... tendencia a Nintendo Direct. Entonces no sé si hubo un Nintendo Direct, la verdad. Yo cuando desperté ya tenía un correo ahí de un comunicado de Nintendo de que habían anunciado la fecha de lanzamiento de Bayonetta 3, pero desconozco si hubo un Direct, así que disculpen la ignorancia. No sé si alguno de ustedes sabe o no hubo, o lo soñé, o nada más era mame y por eso lo hicieron tendencia. Pues no me interesa más que Bayonetta. Bueno, pues, baja, básicamente fue el anuncio de Peggy 16. La fecha de lanzamiento de Bayonetta 3, que va a llegar el 28 de octubre,
Sí. El 28 de octubre a Nintendo Switch OLED exclusivamente. Entonces va a tener una edición física, obviamente va a tener una edición digital. Y va a tener una edición que no sé si la... Bueno, creo que sí la llegaste a ver, ¿no, Tony? Pero el arte, así como dijeron, ah, pues estuvo chido el arte de la edición pasada, ¿no? Vamos a hacerle copy-paste. ¿Hasta el empaque y todo? Por eso, el empaque es un copy-paste de... Pero tiene sentido porque nunca llegó al oeste. O sea, es win-win para ellos. Ajá, así como que... Es el FOMO. Se parece a la edición que no compré, la necesito. Sí, güey, o sea, así no mames. Pero bueno, la ventaja de esta edición, que se llama Trinity Masquerade Edition, es que solo tiene tres... Bueno, ninguna ventaja realmente. Solo tiene el disco físico, tiene un libro de arte de 200 disco. Páginas. ¿Cuál disco? Perdón, la cuja, pues. Tiene, ajá, el juego físico, vaya, con su cujita y su tarjetita. Tiene un libro de arte de 200 páginas. Y viene con tres cover arts para que coloques en cada uno de los juegos de Bayonetta. Y ahí es cuando dices, pero ¿cómo voy a colocar... Oye, amigo Nintendo, ¿cómo voy a colocar mi arte de Bayonetta 1 si no tengo una edición física de Bayonetta 1 para Switch? Y Nintendo dice, no te preocupes, mi pequeño pendejo. Voy a sacar también Bayonetta 1. Y Bayonetta 1 va a estar disponible el 30 de septiembre de forma limitada en formato físico. Y obviamente va a estar disponible para su reserva en algunas tiendas nada más. Pero bueno, Bayonetta 3 Trinity Masquerade Edition va a estar, y aquí sí creo que se dieron cuenta de la pendejada que hicieron con Xenoblade, va a estar disponible en la Nintendo Store. Pero también va a estar disponible en algunas tiendas selectas. No dijeron cuándo, no dijeron el precio. ¿Ni en cuáles? Ni en cuáles, obviamente. Pero bueno, va a estar disponible el 28 de octubre. Y pues, un mes antes prácticamente vas a tener la oportunidad de comprar Bayonetta 1. Y pues ya después comprarte Bayonetta 2. Y ya tener pues los tres juegos físicos en... su formato pues reversible, bueno, en sus artes reversibles, si así quieres. Yo le tiro a que esta edición va a costar como $150, que es lo que costó la de Metroid, si no me equivoco, y no tenía nada realmente. No sé, ¿cuánto costó la 2? ¿Cuánto costó? $500. No, en precio de normal. Ah, no sé, creo que 150. No, en precio reventado. Tras ni idea. No, pues no es como que lo vinieran aquí. Sí. Y no sé, ¿vieron el tráiler? La verdad yo no quiero seguirme spoileando. Digo, ni he jugado el 2 como para spoilearme, pero la verdad no lo quiero ver. Solo sé que lo quiero jugar. ¿Cómo? Que si vieron el tráiler nuevo. No, ya sabes que casi no veo trailers de juegos. Más que con mis, tienes que ver esto yo. Bueno. ¿El de Bayonetta? Ajá. Sí está bastante bien. Parece que es una continuidad diferente porque los diseños de los personajes, o una precuela porque los diseños de los personajes sí están muy diferentes. De hecho, está muy extraño. Yo no sé qué vaya a pasar entonces. Bueno, habrá que ver. Pues, ¿lo dices por Cerecita? Justo, pero parece, bueno, sin dar spoilers de quién es esa, parece como si Cerecito hubiera crecido y fuese la nueva protagonista en lugar de la Bayonetta que todos conocemos. Puede ser, pero espero que no, porque tendría que ser otro, o sea, porque si le hacen literalmente copy pasta de su personalidad y nada más la llaman Cerecita, se me hace muy, muy cheap. No, muy... porque también justamente en el tráiler se ve una personalidad muy, algo diferente de la Bayonetta estándar. Es que te digo, está raro. Pero ya ves que obviamente sus historias siempre son así como que medio rebuscadas. O sea, empiezan muy simples y son muy rebuscadas. Son raras, sí. Ah, yo creo que por ahí va la zona. Pero sí,
Si ves el tráiler, vas a ver a qué me refiero. Pues a ver. Pues ya veremos, dijo un ciego. Pues Nintendo está cerrando con todo el ahora sí, como dirían por allá, Nintendo la está rompiendo para lo que resta del año. Xenoblade, bueno, Fire Emblem, que creo que acaba de salir igual, y Bayonetta, ¿no? Breath of the Wild, según yo, ya está retrasado al 2023, según recuerdo. Pero, ajá, sus IPs que sigue sacando refritos de refrito, porque parece que no tiene otras IPs que sacar. Pobrecitos. Pues está sacando esos juegos, ¿no? Bueno, y Splatoon, que creo que también sale este año. Que creo que sale en noviembre, algo así. Entonces, creo que sí tiene varios lanzamientos para lo que resta del año Nintendo. Ya. Yeah. Y pues nada, ahí Johnny, no sé si vas a querer hablar del tema de abogados. Pues dijiste que no. No, pues si quieres dar el contexto, la verdad yo no sé. No, dijiste que eran mamadas. Oh, que Johnny se la quiere. Ese fui yo, Johnny, no le culpes a Daryl. Bueno, perdón. Me dijeron que esas mamadas, ¿qué? Entonces, dije que güey, explica, porque yo no sé, yo nada más vi un tweet, un retweet de ese tweet que mencionas y fue así como que, ¿eh? No entendí que hasta estaba pasando. Redacté un pinche Word con todo el contexto y ya lo tiré a la verga, porque dije, bueno, pues mis amigos no quieren hablar de... Pero, Johnny, solo acuérdate que estás hablando con gente normal, no estás hablando en lenguaje jurídico, por favor. Ay, estas son cosas de Japón, ni siquiera importa. Pero bueno. hace unos días, en sus noticias locales, habrán visto que asesinaron al ex primer ministro de Japón, cuyo nombre se me escapa, lo cual causó bastante revuelo en todo el mundo, porque es un asesinato político de alto nivel. Aunado a esto, un foro de 4chan se les había hecho gracioso el acontecimiento, porque el asesino del ex primer ministro era un japonés que parecía tener un corte de honguito muy similar a cierto diseñador de videojuegos conocido. Así que hicieron un post básicamente culpando a Tadeo Kojima por asesinar al ministro, al cual también le adjuntaron varias fotos donde Kojima es visto con una playera del Joker y una bolsa de Che Guevara, posando al lado de un cuadro de Che Guevara y utilizando un gorrito de esos tipos ruso con una estrella roja en medio. Cosas que, como los Simpson dirían, esas fotos pasaron a perjudicarle. Porque un senador y político de ahí de Japón, de cuando la derecha, en sus narrativas políticas, estas locas que se inventan tanto los chavos como los derecheros, empezó a decir que todo era culpa de la izquierda radical y que quieren llevar al país a la perdición y con sus pinches ideas locas. Iban los pendejos a creerlo. No, deja de que lo traen, o sea, porque pues hay gente que sí lo trae y que no, es que la izquierda va a acabar con todo. Y para comprobar... No, pero yo no estoy diciendo la derecha ni izquierda, simplemente ahí van los pendejos a creerlo. Sean de derecha o de izquierda, no le quita los pendejos por creerlo. No. Es que deja de que se lo traen, no. Bueno, a lo mejor sí, pero es que no es tanto que se lo traen, no. El problema está en que este güey, deja a la gente, este güey dijo, no, es que la izquierda los va a matar a todos, ¡miren! A lo cual publica la nota falsa de las fotos. Por eso se lo creyó. Ese es mi punto. Bueno, la creyó. O sea, en su paranoia, asumió que Kojima era un güey radical de izquierda que asesinó al ex primer ministro. Por lo tanto, Kojima estaba muy a gusto yendo a ver Minions y llegó a su casita, abrió Twitter y dijo, ¡a la verga! ¿Maté a quién? Y pues... ¿Y tú cómo sabes que fue a ver Minions? Yo con una foto de los Minions, de que estaba en el cine viendo Minions.
Pero bueno, lo más mamón de todo esto es que una vez esta cuestión, obviamente mucha gente empieza a corregir al político este, decirle, no, mira, este güey no es el... Para empezar, al asesino yo lo detuviera. Segundo, no es esta persona, porque esta persona en realidad es un famoso diseñador de juegos de ahí mismo de Japón, tal y tal y tal, le empezó a explicar. ¿Video con I latina, no con Y? Y el güey empezó a checar y empezó a decir, ¡ah! ¡Ah, la cagué! Entonces, borra el tweet, lanza un nuevo tweet diciendo que lo disculpen con... Que lo disculpen los fans de Metal Gear, porque ahora de repente ya sabe lo que es Metal Gear. Claro. Literalmente, con la ficción es más rara que la realidad. Y si te escribieran eso en un capítulo de Los Simpsons, dirían, no mames, qué mamada. Es que sí suena como un capítulo de Los Simpsons. Es una mamada así increíble de que, oh, perdón, fans de Metal Gear, no es mi intención, chico, porque hasta lo puso y es como de, ah, no mames. Y bueno, la cuenta oficial de Kojima Productions lanzó un tuit en el cual comentaba que se planteaba la posibilidad de ejercer acción legal en contra de quién, no especificado, pero que se planteaban la posibilidad de ejercer acción legal contra el político este, contra los güeyes de 4chan que hicieron esa noticia falsa, que empezaron a publicar esta noticia falsa, ante la gente que lo haya promovido. O tal vez no, posiblemente no hagan nada. Pero sí, la realidad supera la ficción. Está muy, muy, muy bizarro. O sea, es como de, ah, no mames. No, porque yo sí, pues en las noticias obviamente vi este acontecimiento y dije, ah, no mames, el mundo está bien loco. Porque aparte creo que el asesino utilizó una arma hechiza. Porque las leyes japonesas son más duras con las armas. Que curiosamente, y también vi porque estaban los gringos... Igual que en los gringos, ¿no? No. Estaban los gringos todos locos diciendo, ya ven, ¿para qué sirve prohibir las armas? No sirve nada. Tengo una noticia que vi sobre algo parecido. Bueno, sobre el tema de las armas. Ahorita se las comento así, por encimita. ¿Qué caso tiene prohibirlas si cualquiera se las puede hacer así? Ah, no mames. Por eso necesitamos más armas. Y básicamente yo me había quedado en esto y de repente vi que Kojima Productions lanzó este tweet y dije, ah, cabrón, ¿aquí qué pasó? Pero ya. ¿Sabes qué es lo peor? Que... Mientras más acceso a la información hay en todo el mundo, la gente se está volviendo cada vez más estúpida. Porque qué tan difícil era investigar quién es esta persona a la que todos están inculpando. Ah, es un productor de videojuegos. No creo que él haya sido el que lo mató. ¿Y ya? Es que ese no es el problema. El problema no es el acceso a la información, es el acceso a encontrar gente que repita lo que tú piensas, que refuerce lo que tú crees. Porque antes, para encontrarte un grupo radical, era literalmente algo underground. Ah, bueno, sí, también. Ahorita están tan en la superficie que si tú estás radicalizándote por tu ideología, encuentras gente que repite lo que tú piensas. Claro, temprano. Ajá, es lo que le llaman literalmente echo chamber o cámaras de eco. No, sí, pero yo no me refiero tanto a eso. Yo me refiero a que tan fácil es saber si algo es verdadero o falso, pero... Y tienes la información para poder buscarlo, la facilidad... Y aún así no lo buscas, te quedas con lo primero que ves. En vez de quieren que refuercen sus creencias. ¿Me estás diciendo que el cambio climático es una farsa? No. Sí, güey, es una creación de China. ¿Me estás diciendo que...? No, hizo lo que dijo el público. Hay uno que va a ser ese senador en Estados Unidos. Un güey que dice que intentar limpiar el aire contaminado es inútil porque... El aire se va hacia China y nuestro aire purificado llega a China y el aire contaminado de China llega a nosotros, lo cual nos obliga a tener que volver a purificarlo, lo cual se va de nuevo a China y nos llega el de China. No es broma. Va a ganar. O sea, ¿cómo? Es un senador de Estados Unidos. Sí, sí. O sea, intenté comprender todo eso y hubo un momento donde dije,
A ver, ya no entendí. A mí se me hace que lo inventó como inventó sus palabras. Ok. Ya, ya no digo nada. Güey, eso que acabas de decir, güey, suena así. Ese sí suena totalmente. Eso me suena a que lo diría un presidente de un país tercermundista. Bueno. Ay. No, pero en serio, eso me suena o a los Simpsons o a Padre de Familia. Que habla lento. Ah, también. No, mira, ¿sabes algo bien curioso? Que es tópico. Metal Solid 2 había que no es, o sea, esto no se lo inventó Kojima en su grandeza visionaria. No. Kojima se basó en las teorías de los memes, que son esas cosas que ahora nosotros llamamos de forma malamente meme, que son, como dice Tony, tú lanzas una idea y la gente la va transformando y la va transformando hasta el punto en el que esta idea es como un gen y cobra autoridad por sí misma. Cuando es como dice Tony, cuando tú tienes una idea tan llevada en tu ser, que es parte de tu identidad, tú la compartes como si fuera tu identidad. Entonces, hay gente que va a reforzar esa identidad. Y tú vas a tener en tu interés mantener esa identidad de forma, al costo que te cueste, y por eso pasan estas cosas. Es horrible. Y no crean que están exentos, chavos. Cualquiera traemos cosas que damos como ciertas. O sea, que pensamos que somos la verdad y nos quedamos de que estos güeyes no son capaces de googlear y verle profundidad a toda esta novia. Pero no crean, chavos, a veces es muy complicado ver más allá de lo evidente. O sea, todos nos agarra la pendeja en alguna cosa. Y no un ratito. A veces es parte de nuestro ser. Entonces, por eso es importante siempre cuestionarte qué es lo que traemos correcto. Y si es lo que traemos correcto, no da cabida a cambio. O a cuestionarlo o a darle más profundidad. Porque si no, acabas culpando asesinato a un pobre pendejo que está en el juego. Pues sí, pero el problema no es el pendejo que culpó, sino los pendejos que le creen al pendejo que lo culpó. No puedo creer que le llamase pendejo a Kojima. Bueno. Tampoco es tan bien, pero bueno, básicamente. Va. ¿Algo más? Como dice Patricio, ¿quieres decir que se han apoderado de lo que creemos? De lo que queríamos creer y nos hacen creer que las cosas que creíamos que creíamos eran pensamientos que hemos tenido, que son pensamientos que creemos que creíamos. Voy a bloquear a Alex. O sea, básicamente estás diciendo eso. Todos con bueno. Pikachu face. Bien. Pues mira. Acertado, doctor, profesor, Patricio. Pues es que el problema en este tipo de temas siempre es la persona que lo dice. Si fuera una persona cualquiera, no pasaría nada. No. El problema es que es una persona con poder y... No, creo que ese justamente es el problema. Es lo que te decía. Así como ellos traen cosas que tú puedes decir, es como traen cosas tan pendejas. Aguas, chavo. A veces nosotros traemos cosas muy pendejas. Yo tengo otros datos. Exactamente. Así es, alternate facts. Exactamente, chavo. O sea, el problema no son... O sea, bueno, las personas son personas, pero las ideas se mueven... La interfaz de las ideas son las personas. Y las personas crearon formas de comunicación como el internet. Entonces es muy fácil decir, es que esta gente con poder, son unos pendejos, y luego los pendejos que los siguen y... Aguas, A veces es más complicado que eso porque... Las personas son engranes y de vez en cuando te toca a ti ser el engrane, entonces. Yo digo que debemos ser más críticos con las ideas a veces que con las personas. Porque las y dejar personas... de querer hablar de todos los ángulos. ¿Mm? A veces se van con la farsa de que, bueno, hay que hablar de todos los ángulos porque todos son igualmente válidos, así sea incorrecto y falso. Hay que validar, darle validez al ángulo incorrecto.
Ajá, exacto. Y sabes que esa es una falacia bien, bien chingona, porque tú y yo lo hablamos alguna vez. Cuando le das voz a cosas muy dañinas, luego perjudicas. Pero el chiste de todo eso justamente es que las cosas dañinas deben ser filtradas. Por ejemplo, tú y yo, si yo te digo que pegarle a alguien es bueno, y más gente dice que sí, porque nada más me rodeo de esa gente que me dice que sí, lo vamos a hablar como algo bueno. Sin embargo, si entre varios, a lo mejor yo le pregunto al güey que le voy a pegar, oye, es bueno que te pegue, y me dice que no, y mucha otra gente me dice que no, entonces filtramos. Está mal. Ajá, vas a ver, no, sí está mal, aunque mi bolita me diga que está bien. Es ahí donde pasan esas cosas. Pero por eso debemos ser críticos de las ideas, porque si eres crítico de las personas se van a juntar con quienes les digan que sí. Y luego acabamos con gente muy demagógica. Y Muchas gracias. por eso las inyecciones causan autismo. Sí, no, no, no es por nada, no es por nada, pero yo no necesitaba lentes hasta que me inyectaron contra el COVID. Puedo decir algo, chavo. Yo empecé a usar mascarilla y de repente empecé a sentir que no respiraba bien. O sea, me tosió un güey en la cara y de repente me sentí raro, pero no, era la mascarilla. Pero todos sabemos que el COVID se aventaba por avión. Nunca te... Güey, ¿nunca te quitabas el líquido de la rodilla? Ah, obvio también. Ese es un... Era todavía que un IMSS. Ese es parte de crecer, güey. Bueno, también Johnny quería decir que se anunció Kirby's Dream Buffet. O Buffet, no sé cómo se pronuncia. Buffet. Johnny. Aunque okay, el que es en inglés es Buffet. Buffet. No, pero sí lo escribió como Buffet. Ajá, sí, o sea, sí. Pero se pronuncia Buffet, ¿no? En inglés sí, pero en español sí le dicen Buffet. Literal, así lo pronuncian. Está bien. Kirby's Dream Buffet. Así que, Johnny, digo, asumo que tú viste el tráiler, la verdad, yo me enteré cuando mandaste el mensaje. Pues parece que Kirby's Dream Buffet es un juego de Kirby que va a ser y solamente digital en la eShop. Y pues el trailer no se ve mucho, es como una especie rara de mini Fall Guys con Kirby y carreritas. Donde Kirby está hecho bolita. Es como uno de esos minijuegos normalmente que sale. Ya es que Kirby es como el becario de Nintendo que le toca hacer de todo. Que un día es pinball y otro día son minijuegos y otro día es plataformero. Y luego es plastilina y es touch. Y al parecer va a ser algo así. Van a ser juegos de carreritas en pistas de obstáculos con Kirby hecho bolita. No, lo interesante ahí es de que muchos como que llegaron a pensar de que esta madre va a ser gratuita. Y no, no, sí va a ser un juego en la eShop con pago. Pues sí, porque para qué darlo gratuito si de todos modos la gente como tal lo va a pagar. Exacto. Esperar la versión física que valga $100. Además, ¿tú esperas que Nintendo te dé algo gratis, Johnny? Yo no sé, chavo, yo no tengo ninguna consola de Nintendo. ¿Tienes tu Nintendo 64, mentiroso? Ah, bueno, sí he tenido, y también tengo un cubo. No, me refiero a que no tengo ninguna actual. Pero déjame aclarar, tienes mi Nintendo 64. Tengo tu Nintendo 64. Oh, sí, de... Que el pobre te dijeron. No iba a ser un chiste, pero... Porque recuerda, el pobre es pobre porque quiere. Así es. Y los dos saben. ¿Y cuándo sale? Sale... No, ni puta idea. Nada más dices en summer, 22. O sea, en verano. O sea que pero el verano pronto, ya va a acabar, ¿no? Ajá. Pues entonces debería salir ya en a final de mes, yo creo. No mames, acaba de empezar el verano. ¿Ah, sí? Sí. Sí, como
como no, no está sé. El calor. Sí, cabrón, que el verano dura 2 semanas. Yo también me norte bien machín. ¿Cómo, Tony? ¿De poco no estamos en otoño en julio? Ah, no, pues es cierto, llevamos apenas un mes de verano. Cabrón. Paso de verga. Pues básicamente va a salir en el futuro etéreo antes de septiembre. De fines de septiembre, entonces. En unos cuantos meses, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué te importa? ¿Qué? No, decía el chiste de que va a salir antes de que se acabe el verano. ¿Cuándo exactamente? Nintendo dice que te importa. Bueno, pues hablando de la empresa que más le gusta a Tony, hace mes y medio, creo, 2 meses, que está celebrando Ubisoft el 20 aniversario, 15 aniversario, un aniversario importante de la franquicia de Assassin's Creed. Y durante todo este tiempo han estado, pues, celebrando cada uno de los juegos de la franquicia, haciendo ahí como contenido en sus redes sociales y todo eso, ¿no? De hecho, Assassin's Creed Origins, digamos la primera de la nueva o más reciente trilogía de Assassin's Creed, recibió un parche para 60 FPS en PlayStation 5 y Xbox Series X. Y creo que fue gratis para jugar o era para obtener, no recuerdo muy bien, pero bueno, han estado celebrando todo eso. Y durante todo ese tiempo, su roadmap de celebración concluye en septiembre. Y justamente hoy, Ubisoft dijo que va a realizar un Ubisoft Forward en septiembre. Por si no sabían o por si no recuerdan, Ubisoft Forward es su conferencia de prensa de E3. La evolución de su conferencia de prensa de E3. Que básicamente es también lo que Nintendo empezó o bautizó como los Nintendo Directs y que ahora todas las empresas han replicado. Que son pequeños showcase donde hablan de o de un solo juego o de varios juegos en general. Entonces en septiembre es cuando va a ser el nuevo Ubisoft Forward. Y bueno, pues ahí obviamente coincide con el final de la celebración de Assassin's Creed. Del aniversario de Assassin's Creed. Va a ser el próximo 10 de septiembre. Entonces, a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y pues obviamente se espera que se vaya a anunciar el nuevo juego de Assassin's Creed. Entre otras cosas. Tal vez veamos Evil... ¿Cómo se llamaba? ¿Evil Genius? No. El juego este de... Ay, de animales extraños de Ubisoft. Que anunciaron hace como 5 años como secuela. Y hasta el día de hoy no sale. ¿Es Evil Genius 2? ¿De Evil Genius 2? No sé de qué habla. No, entonces no me acuerdo cómo se llama. Pero es un juego de Ubisoft que hace más un chingo de años. Y que hasta el día de hoy no sabemos nada. Pero bueno, 10 de septiembre, Ubisoft Forward. Y ya. Y ya para ir terminando, el día de esta semana, el lunes, si no me equivoco, Crunchyroll dio a conocer el elenco en español de Dragon Ball Super, Superhéroe. Y no sé si recuerdan que en algún momento, en algún podcast hace como 2 meses, hablábamos de que había supuestamente ahí el rumor o que ya estaba así súper confirmado que Luisito Comunica iba a ser a Gohan. Obviamente sabemos que el actor que pues da voz a Gohan falleció desafortunadamente el año pasado, si no me equivoco. Hace 2 años. Lo asesinaron. Ajá, la violencia en el país nos salió cara. En la Ciudad de México. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Por robo. Se encontraba en medio de un fuego cruzado y fue alcanzado él y su esposa por balas perdidas. ¿Y la esposa qué le pasó? También falleció. Holy fuck. Sí, está. ¿Tienen hijos? Asumo que sí. De hecho, nada más que no se habla mucho al respecto, pero
Sí, venían ellos en su auto tranquilamente en México y parece que sí, pues les tocó, lamentablemente. Pues entonces ese actor llevaba bastantes años haciendo a Gohan. Y pues obviamente sabíamos que venía. ¿Perdón? Tenía 55 años Luis. ¿Cómo se llama Luis Manuel? Luis Manuel Ávila es el nuevo. No, revelar, no recuerdo cómo se llama el actor anterior. Luis Alfonso Mendoza. Ah, ahí está. Gracias, Michelle. Y pues sí, obviamente cuando ya se anunció la nueva película de Dragon Ball Super y todo eso, pues mucha gente se preguntaba quién iba a ser la nueva voz de Gohan. Y Es el nuevo NFT con la voz del Jack de Gohan. Y yo no sabía esto, digo, no sé si ustedes lo sabían, pero resulta que por lo visto es una iniciativa, al menos yo lo entendí así, fue una iniciativa de Mario Castañeda que se hizo fuerte en grupos de Facebook. Y pues pareciera que a Crunchyroll les hizo caso a esa petición o simplemente dijo, ah, no, sí, vamos a contratar a este güey. Pero el caso es que, digo, no sé, Tony, obviamente que no sé si lo conozcas, pero si ubican la serie. Somos Gohan Peluche. Si ubican la serie de la familia Peluche de Televisa, de los 2000, principios de los 2000 creo que era. No sé, 2010 tal vez. Ahí salía un actor que se llama Luis Manuel Ávila. Desafortunadamente todos lo ubican más por ese personaje y no por otras cosas. Pero sí, era uno de los miembros de la familia de la familia Peluche. Y pues resulta que este señor. Porque señor con barba que se vestía de niño, como tanto nos encanta en México. Y que se llamaba acertadamente Junior. Y también, dato curioso, Tony, a lo mejor, en sus actuaciones de doblaje, bueno, en su trabajo en el doblaje, también estuvo haciendo doblaje para Los Caballeros del Zodiaco de Lost Canvas. Ah, sí, nunca lo he visto en español. Sí, participó en esa madre. Era Cerberus, según tengo entendido. Sí, la viste por fin, Michel, porque me acuerdo que cuando mencionaste los guerreros del Zodíaco, pensaste que era Marca Patito. Ah, sí, vi lo que estaba en Netflix, la verdad se me hizo muy buena. Es muy buena, deberías leer el manga. De hecho, mi personaje preferido es ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre de Afrodite, del que es el nuevo Afrodite, el de Piscis. Ah, Alba Fica. Alba Fica, ándale. Se me hace muy, muy chingón cómo lo pusieron en esa serie. Sí, todos. Todos. Bueno, Menos Virgo. el caballero de unicornio, no sé por qué es el protagonista, pero Bueno, yo bueno. hablo de los dorados. Y no es protagonista, es como que Sidekick el protagonista y luego desaparece. Nada, nada, obviamente es el protagonista junto con Seiya y esta. Yuzuriha. Son protagonistas los tres. Tienen el mismo tiempo en pantalla casi, casi. Pero bueno, volviendo al tema de la voz de Gohan. Ahí sí puedes continuar, Johnny, o ya era todo lo que ibas a decir. ¿Podemos continuar, patrón? No, le hablaba a Johnny. Creo que murió. Ándale, sí, chupamos a tu patrón, ve cómo te trata. Ya me acostumbré a los maltratos de Johnny, güey. Llevo 8 años de conocerlo y sus maltratos. Ya ves, yo te maltrataría mejor si me dejaras. Puro amor apache. Johnny, a ver si pues haces una petición allá en tu pueblo para que pongan mejor internet, ¿no? No Digo. me escucho. Se está cortando muy culero, Johnny, sorry. Bueno. No, pues yo sé. Damn. Pues no sé ustedes qué opinen Bueno, de que él sea el. básicamente, perdón Alex, era básicamente eso, ¿no? Este señor, muchos lo conocen por esa actuación. Ahorita yo no sabía, por ejemplo, esta parte de que él ya había hecho trabajo de voz. Y justamente a eso iba mi comentario, porque
Por ahí vi en una publicación de Facebook que una página dice así como que hoy el doblaje perdió, hoy perdimos los fans porque ese güey no sabe hacer nada, ser actor no es lo mismo que ser actor de voz. Y sí es cierto, yo en las veces que he tenido oportunidad de platicar con Mario Castañeda, con René García, con otros actores de voz, y de hecho más recientemente con los chicos aquí en la Tsunami de Mérida, el hecho de que tú seas actor no quiere decir que seas buen actor de voz, o no quiere decir que seas actor de voz. Son como que, o sea, sí es la misma rama, pero no son como especialidades totalmente diferentes. Entonces era algo que le atacaban a este señor, que era un meco básicamente, porque no es actor de voz. Entonces, mira, no, yo solo voy a decir una cosa, porque vi que había mucha gente diciendo, es que estaría mejor que hubieran puesto a un imitador de... Porque había dos imitadores muy, muy famosos que andaban haciendo videos muy seguidos sobre la voz de Gohan. Y muchos decían, es que estaría mejor poner a ellos. Pero es que la gente no entiende que, aunque el doblaje sea una rama de la actuación, siempre, siempre una empresa va a querer que sea... va a preferir a un actor, aunque no sea doblador, que a un imitador. Porque un imitador, cuando lo saques de su zona de confort, no va a saber qué es lo que va a hacer. O sea, ¿cómo le vas a decir, interprétame esta emoción en específico, que es la primera vez que el personaje pasa por ella? Entonces no van a saber qué hacer porque no van a tener una referencia visual de cómo interpretar esa escena. A mí lo personal... Estoy de acuerdo con Alex, nada más que hay que tomar en cuenta que el hecho de que sea imitador no significa que no pueda actuar. Ah, no, es posible que pase lo que dice Alex, pero no es una garantía. No, pero a lo que voy, las personas que la gente quería no eran actores. No sabían nada de actuación, eran simples imitadores, muy buenos imitadores, pero no eran actores, no sabían nada de actuación. Uh-huh. Y de hecho, a mí me sorprende pues, que... De hecho, desde un comienzo, cuando había los rumores de que Luis Manuel podría ser la voz de Gohan, porque creo que él en su TikTok hizo como un medio doblaje muy al aventón, y a mí me gustó porque tiene un timbre muy parecido, no igual, pero muy parecido. Y aparte, si te pones a ver la carrera de Luis Manuel, ha hecho novelas, ha hecho películas, cortometrajes, doblaje, ya había hecho uno, ha hecho teatro, obras musicales, música. O sea, es una persona muy preparada que obviamente sabe trabajar. Vale, le estaba sujando. Sí. De hecho, doblaje ya he hecho varios. De animación solo pues, a Cerberos. Y esta vez que va a ser Gohan, pero él ya tiene cinco live action que él ha doblado. Entonces, sabe actuar, tiene la voz. También vi que muchos lo criticaban porque en el tráiler que salió, en el tráiler promocional, decían, es que no suena chido porque no le meten la emoción que le podría haber metido... Güey, es un tráiler. En el tráiler hasta Mario Castañeda se le nota la voz con hueva porque son cosas que graban al aventón nomás para tener esa referencia, para llamar la atención. Entonces, ya cuando salga un tráiler, ya que esté casi nada de salir la película, es cuando vamos a poder decidir o decir si le queda la voz, no le queda. A mí en lo personal, siento que no pudieron haber puesto a nadie mejor que a Luis Manuel Ávila para hacer la voz de Gohan. Pues no lo conozcas, así que te creo. Que de hecho es algo que yo quería mencionar, porque yo personalmente yo caí vilmente como caímos en la supuesta reseña de calificaciones de Spider-Man No Way Home que Pilgrim mágicamente encontró 4 años antes de que se estrene la película, y según eran de Metacritic. Yo caí vilmente porque mi sobrino me envió un TikTok de que supuestamente este Luisito Comunica estaba haciendo la voz de Gohan, iba a grabar y todo eso, ¿no? Eso de Luisito Comunica salió a la luz que fue un imitador de Luisito Comunica que básicamente puso su voz encima del video de cuando él grabó Sonic. Y sí, no, yo también en su momento también caí, pero dije... Suena rara la voz de Luisito, ya estuve investigando y vi que era eso, que un imitador de Luisito Comunica hizo el video. Pues digo, yo conocí...
mí también se me hacía muy raro que estuviera trabajando y no emigrando a gente molesta. Algo me dice que ya denigraron a Johnny, por eso lo está. No, no, para que, es que para que te hagan eso tienes que tener orgullo. Es un culero, güey. No, pero digo, al final, yo incluso cuando lo platiqué con Lucy, fue así como que no mames, ese cabrón va a hacer la voz, jamás en la vida la voy a ver, la veo en japonés, ¿no? Porque Crunchyroll la va a traer con subtítulos en voces en japonés y con subtítulos en español. Entonces yo decía, no, pues ese güey no lo voy a ir a ver, a la chingada, ¿no? Entonces, de eso que mencionabas del tráiler, Mitchell, la verdad es que está padre, sí es cierto, se parece, no te sé decir porque no sé de distinguir realmente diferencias entre voces y todo eso, pero se parece bastante. Lo que no me agrada de este primer tráiler es que es más, ¡oh! ¡No! ¡Papá! O sea, son como palabras muy de emociones fuertes y muy sí. precisas. Sí, la neta sí me convenció. Ajá, sí te convence, pero ¿sabes cuál es el problema? Que tal vez sea solo el gancho. Y cuando le toquen, y lo que justamente lo que decía Alex, y cuando le toquen tal vez diálogos mucho más elaborados, entonces es ahí cuando ya nos le siga el ritmo y ya no nos decepcionemos. Porque todo el tráiler es Mario Castañeda hablando. O sea, no es Gohan, insisto. Es como 10 segundos de Mario Castañeda, medio segundo de Luis Manuel. Creo que vimos tráiler diferente porque que yo vi, Mario Castañeda solo dice una frase y ya. Bueno, pero sí es donde Luis Manuel solamente está hablando ciertas palabras. Ah, sí, pero pues fue el tráiler que también salió en Japón, según yo, y en España. Ah, ok. Pero ese es el primer tráiler que sale, o sea. Sí, te digo, o sea, me gustó, me convenció, la verdad, hasta Lucy me dijo, no, pues sí, la neta, sí, sí está chido, sí vale la pena, o sea, sí se parece un buen. Pero, insisto, tal vez cuando ya le toquen como frases más elaboradas, igual nos... Espero que no, la verdad, porque este primer video sí me latió. Mira. Yo entiendo que hay gente que no le gustó el tráiler por la voz de él, que dice, es que no, si va a grabar así, pues mejor que no lo grabe. Pero es lo que te digo, es un tráiler. Si de hecho ves el primer tráiler que salió de Sonic con la voz de Luisito Comunica, y luego ves la voz escuchas la voz de Luisito Comunica en la película, son dos mundos totalmente diferentes porque los tráilers los hacen al aventón, porque pues, es de que... Grábame esto, ya, primer toma, órale, se manda. Obviamente en la película, y más porque es una película, no es la serie, es la película, entonces ahí hay mucho más presupuesto. Obviamente le van a decir que grabe, si no le sale un grito, lo van a hacer que lo grabe hasta 1000 veces con tal de que quede bien. Pero, mira, yo la verdad tengo muchas expectativas porque... Los TikTok que vi de Luis Manuel haciendo la voz de Gohan me gusta mucho, me gusta mucho su voz, la verdad. ¿Te gusta él? Pues, también, güey. Aunque es raro ver a un güey que tiene apariencia de 50 años actuar como un niño de 5 años. Así como Pilgrim. Pero Pilgrim todavía tiene 15, acuérdate. No, es lo que te digo. Junior tiene como 5 años, con barba y bigote. Yo la verdad, sí, yo a mí cuando me enteré en la mañana, yo sí me alegré, porque desde que vi esos TikTok yo dije, tiene que ser él, si ponen a alguien más, no voy a ver la película. Entonces, pues, yo estoy contento, no sé ustedes. Yo también, la verdad, yo estoy convencido. Digo, me da ese temor. Pero sí, o sea, el tráiler a mí me gustó. La verdad, yo sí creo que sí se acerca mucho. Yo no quiero ver la película porque... O sea, la neta creo que el doblaje va a estar bueno. ¿Por qué no la hizo Kojima? Porque las películas de Dragon Ball que han salido han estado todas chapas. O sea, la verdad. Todo lo que salió de Dragon Ball de Super para acá ha estado chapas.
No, la de Broly Super está muy buena. Verdad es que la Brody no la he visto. Es lo único que no he visto. O sea, A lo mejor fue. ¿no has visto la mejor película que ha sacado Dragon Ball? Me han tocado las curas. De hecho, en Versus Media hay una reseña sobre la resurrección de Freezer. ¿Qué hice yo? A mí me han tocado todas las culeras. El Dragon Ball Super está culero. O sea, yo no ¿No me te gustó emocionó. la serie de Dragon Ball Super? Perdón, es que se me hacía muy dramático. Cuando no podían derrotar al marcianito gris, que era el enemigo más fuerte que han tenido, después de que derrotaron a su enemigo más fuerte que han tenido, y al final lo derrotaron. A mí Te se me juro, hizo esa creo que. mamada que de los 150 capítulos, 200 sean del torneo. Sí se me hizo una mamada. Y que los primeros 50 fueran toda la película otra vez. Pero sí me gustó, a mí me gustó. Siento que no tuvo tanto relleno. A mí me gusta mucho Dragon Ball. Yo soy muy fan de Dragon Ball. Me gusta mucho. La serie original está muy bien hecha, pero si tengo horas de mi vida, no las voy a gastar sentado viendo. Que De tiene hecho, momentos, pero yo sí no. te lo recomendaría porque, aunque sí, yo también prefiero más Dragon Ball Z y Dragon Ball GT que Super. Super tiene muchas cosas buenas. Sí, o sea, si eres alguien que le gusta, te va a gustar. Vas a hallar momentos donde dices, güey, se pasaron de lanza con esto. Pero te va a doler. Pero va a haber momentos donde también te quedas así de, ah, qué chingón no hicieron esto. O sea, tiene Para sus momentos cara. como todo. Mira, todos, nomás para hacer la comparación que quiere hacer siempre Darryl con Kojima. Akira Toriyama tiene el síndrome de Kojima. O sea, ya le caga hacer Dragon Ball. Se nota que le caga hacer Dragon Ball. Se nota que lo hace con hueva. Se nota que lo hace nomás por el dinero. Se nota que tiene años que ya no quiere estar haciendo puto Dragon Ball. Se le nota por todas las cosas como las hace. O sea, es de que ya no quiero hacer esto, pero están chingue y chingue, ahí les va. O sea, se nota que ya lo hace con hueva. Ese es el problema. Pero creo que él ya no los estaba haciendo. Creo que los estaba haciendo. ¿Cómo se llama? Ajá, de hecho, Toyotaro. Toyotaro es el que los estaba haciendo ya. Lo único que a mí me. hacía. Lo único que hacía Toriyama era como dar el visto bueno y es como escribir la historia, básicamente. Pero el que ya estaba dibujando y todo eso, que era lo que casi no le gustaba hacer a Toriyama, es Toyotaro. Pero fíjate, es bien curioso cuando se va a estrenar la Batalla de los Dioses que decían. No, es que las películas de Dragon Ball no están chidas porque no tienen el autor original. Háblenle a Akira Toriyama para que se involucre. Y fue por Akira Toriyama y a Toriyama le caga a Dragon Ball. De hecho, él lo ha dicho abiertamente, me caga Dragon Ball, es lo que más me caga hacer. Le gusta más trabajar en cosas de comedia que nadie Sí, ve. eso Güey, sí. esa madre le dio la fama y el dinero que tiene y parece a Kojima. Pues está como este. Lo Ay, que le digo es que se parece a Kojima, o sea, como dice. No, es que ya estoy hasta la verga hacer Metal Gear y pinche Death Stranding es Metal Gear en chapa. O sea, es lo mismo con este güey de que no, me caga el Dragon Ball, entonces les va a Dragon Ball, pero en chapa. te decir, está como Super Smash Bros. Que a Sakurai también le caga hacer los Super Smash, pero sigue sacando, que Ay, es lo pero peor. todavía le quedan buenos, todavía le están quedando buenos. Sí. Dale chance y los va a empezar a la aventar al aventón. Entonces empezó a hacer chafas también. Pues mira, yo pensé que iba a pasar eso cuando sacó el Brawl, porque sí es como el peorcito. Pero güey, después sacó el Ultimate y no mames. El problema, de hecho, una de las cosas porque al güey ya no le gusta hacerlos es porque cada que los hace, los personajes que ya tenía hecho los tiene que volver a hacer desde cero. Entonces, imagínate hacer un juego con más de 80 personajes únicos. Por eso. Y que cada 5 años te pidan, vuelve a hacer el mismo juego, no otra vez. Pero ahora en vez de que sean esos 80, ahora métele 10 más. No, pues sí, yo sí estaría cansado. Por eso mejor agarras las pistas de un juego de teléfono celular y las vendes como un DLC premium. Huevo. No es que Nintendo lo haya hecho con Mario Kart, digo. Pero Mario Kart está chido, aunque te vendan pura. Oh my God. No me importa que lo vendan, dice Johnny. Holy fuck. No lo voy a. Yo no lo voy a comprar. Anyway, ¿algo más?
si no ya nos vamos a la meme. Vámonos. ¿No fue una hora? ¿No fue una hora? Mister, llego tarde y luego me sigo. Pues no sé, ¿alguien más quiere hablar? ¿Alguna otra noticia que quieran mencionar? No. ¿Comentario, fíjate, queja, sugerencia? Fíjate que anduve buscando así noticias para mi sección de noticias que solo me importan a mí, pero hoy no tengo nada. nada le importa a Alex, aquí lo escucharon. Dime algo que no sepa. Bueno, pues, ¿qué nos vas a recomendar, Mitchell? Aprovechando. Fuck. ¿Por qué yo? ¿Por qué no, no, pues no. Le voy a recomendar que no sean como yo, no se compren juegos nomás porque vieron un video y se les hizo bonito. A pesar de que saben que toda la gente los critica. Porque ya hice la estupidez de... Vi unos videos de un youtuber que sigo de Pokémon Leyendas de Arceus. Y a pesar de que sé que el juego no le gustó a nadie porque está siendo muy criticado, ya me lo compré. Soy parte del problema. Es parte del problema. Sí. Sí, no sean como yo, por favor. Si saben que algo es malo, no lo compren. Y ¿por pues, qué no? ¿Por qué no? Sí, no, la verdad, y si no tengo nada que recomendar así. Les recomiendo que no compren Arceus. LOL. No, si lo quieren comprar, cómprenlo, pero si no lo compren por el motivo de que yo hice. De que sé que es malo, sé que me voy a enojar. Pero vi un video y se me hizo chido y ya me lo compré. ¿Te arrepentiste? Pues no sé. Apenas lo compré hoy porque estaba en oferta por el Prime Day. Bueno. ¿Por qué te lamentas, chavo? Porque pues, son 1,000 pesos que me pude haber gastado en Metroid Dread. Pero pues no, me lo gasté en Pokémon Leyendas de Arceus. ¿No tienes Metroid Dread? No. Ah. Muy mal. Sí. Johnny. Yo les voy a recomendar que vean el canal del Reviewer Random. Es un güey chileno que hace... pues contenido sobre muchas cosas, a veces habla de música, a veces habla de series, de Yu-Gi-Oh, de acontecimientos interesantes. Es una persona muy interesante en general y hace contenido muy muy bueno. Review Random, y si van a ver algo en particular, vean el episodio que sacó sobre Yu-Gi-Oh! y la pirámide de la luz. Es una review que le quedó bastante bien. Es un muy buen contenido. O sea, en realidad es algo que vale la pena. Tony. Y bye. Pues aprovechando que está en descuento, les recomiendo un jueguillo. Todos lo conocen, pero mi recomendación es un poquito más específica. Si tienen una buena PC y VR, les recomiendo que compren Resident Evil 7 porque ya hay un mod donde Resident Evil 7 es completamente funcional en VR, incluyendo, si no me equivoco, mandos pues de VR, no control, lo cual lo hace superior a la versión original de VR de Play 4. Y pues ahorita está en 50% de descuento en Steam. Así que pues compren en Steam, bájense el mod y jueguen Resident Evil 7 en VR. Yo les voy a recomendar que si hace un chingo de tiempo que no las ven o si nunca las han visto y tienen HBO Max, empiecen a ver la trilogía original, bueno, más bien la trilogía en versión extendida del Señor de los Anillos. Aprovechando que no está Pilgrim. Ayer tuve esa plática con unos cuates, pero les voy a decir lo mismo que les dije ayer. Yo personalmente no les puedo decir qué minuto, qué escena, qué lágrima o qué mosca pasa entre la versión original y la versión extendida. Pero de verdad, yo las vi hace un chingo de años. Recuerdo que hace como 10 años
intenté ver las ediciones de DVD extendidas que salieron en ese momento y fracasé porque me dormía. Pero ahorita igual la estoy viendo con Lucy. Creo que Lucy nunca las había visto. Y pues insisto, yo tenía un chingo de años que no las vi, que no las había visto. Y pues así como que para mí es como verla por primera vez. Entonces está siendo una experiencia bastante chida. Véanla, insisto, si tienen HBO Max o si las quieren comprar, lo que sea, como dice Alex, aprovechen el Prime Day, igual ya están en oferta, no lo sé. Pero si tienen HBO Max, vean las versiones extendidas de El Señor de los Anillos. Si quieren, échense Hobbit. Si no, no pasa nada. Pero, pues igual y si les late, pues ahí van a estar preparados para cuando en noviembre, si no me equivoco, se estrene la serie de precuela del Señor de los Anillos en Prime Video. Entonces, esa es mi recomendación. Véanla, está chida. Y vean The Boys si no han visto The Boys. Por favor, háganse un favor. Sí, termina muy chido. Sí. Y pues nada, de ahí recuerden que en versusmedia.mx pueden encontrar las reseñas recientes de Tocoyo, de Tower Perpetuity. Está difícil decirlo, ¿verdad? Teenage Mutant, o como le dice Johnny, nada más Mutant Ninja Turtles, porque como dice Mitchell, ya no son adolescentes, ahora son adultas. Pues desde los 80 tienen siendo adolescentes, en algún momento tienen que crecer, ¿no? Sí. Son como tu papá que llega a la borrachera con tu gorrita y sus pantalones pegados. Y dice, oh, yo tengo este chavo. Ahí está la reseña también de TMNT, Shredder's Revenge. Y también de los audífonos Clip Extreme Trans. Y mañana vamos a estar lanzando la de la tablet Lenovo Yoga Tab 13. Y el viernes de Fórmula 1 22. Recuerden que nos pueden encontrar, Johnny. ¿Dónde? A ti. Me pueden encontrar en Juni-SKArt en Twitter y en la página como SK toda la vida. Pronto sale algo de Cuphead y una cosita más que tengo guardada, aprovechando acontecimiento reciente. Uy, Johnny. Tony. Me pueden encontrar en Twitter como arroba TonyTonyJoyJoy y en Versus Media como Tier War. Mitchell. A mí me pueden encontrar en Twitter como AlexMitchell01 y en Twitch como Alex Mitchell. Y ya no va para terminar, ahorita iba a decir algo rápido. Ya, ahorita que estás viendo tú la saga El Señor de los Anillos, te recomiendo el canal de Jaime Altozano. Si puedes, chécate los tres videos que tiene hablando de la música del Señor de los Anillos. Te va a gustar más El Señor de De los hecho, Anillos después de ver esos ¿quién la videos. hace? Howard Shore. Howard Shore. Ah, porque Lucy me dijo, no manches, está bien padre la música de Señor de los Anillos. Cuando salió ese tema, yo le dije, yo recuerdo que por eso, o sea, esa fue una de las razones de las cuales ganaron un chingo de Oscars todas las películas de Señor de los Anillos. Sí, chécate los tres videos que tiene Jaime Altozano sobre El Señor de los Anillos y te van a gustar todavía más las películas después de verlas. Aplicaré la de Tony, Link Me. Ahorita te lo paso. Por la cara, por favor. Recuerden que nos encuentran en arroba versus Mex y a mí me encuentran en arroba Dark Monster. Y pueden usar ahí el código de creador versus Mex o el código versus media en Ewing para comprar sus sillas y aditamentos gaming. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Versus Podcast. Bye. Es un viaje peligroso, así que toma este podcast y comienza tu aventura. Una producción de Versus Media México.